Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama la librería? Alejandro Casona. Es un escritor ilustre de aquí de la zona, nacido en Besullo. Y bueno, nos pareció en su momento que era un buen nombre. Y aunque todo el mundo le llama la Casona. ¿Lleváis ya 31 años? No, 30, va a hacer 30. En el año 81 hace... O sea, abrimos en el año 81, el próximo año hace los 30 años. ¿Y ahora tu hijo va a seguir el negocio? Pues espero que sí, espero que sí. A él le gusta, lo vivió desde que nació. Cuando él nació ya estábamos aquí con la librería y bueno, a pesar de que él hizo una carrera y demás, pero bueno, las cosas están un poco duras y bueno, continuará él, espero, con ello. Bueno, Marcos, estamos aquí en Cangas de Narcea porque nos has dicho que has decidido montar un negocio por internet. Pues sí, ya hace tiempo que quería buscar algo, una salida profesional y bueno, digamos que hay dos cosas de encontrar trabajo, que es buscándolo o inventándolo. Así que decidí inventar uno, que es una página web de literatura infantil y álbum ilustrado. ¿Y por qué no te has limitado a estar aquí en la tienda física? Porque aquí, digamos que los negocios en el entorno rural cada vez van bajando y creo que una buena salida es hacer el comercio electrónico. Todo lo que tenga que ver con internet no te limita nada en el lugar que estés y puedes cambiar de sitio cuando quieras, bueno, dependiendo del negocio, pero por ejemplo en mi caso es posible y creo que es una buena salida, una buena elección. ¿Desde dónde sueles trabajar? ¿Desde la librería? ¿Desde casa? No, tenemos una oficina en el centro de empresas aquí en Cangas de Narcea, en el centro de empresas Obanca, donde gestionamos todo, donde preparamos todos los pedidos y donde tenemos la oficina para cualquier cosa. ¿Te importa si nos la enseñas? Sí, ahora mismo.